Gracias, presidenta. Bueno, primero decir que me parece cínico que el senador del PRD venga a hablar de este punto de acuerdo cuando no llegó a la votación del mismo en la comisión. Me hubiera encantado, senador, escuchar sus argumentos y compartirle que el PRD en la comisión, senador, si era tan importante para usted, y compartirle además que el PRD votó a favor del mismo dentro de la comisión. Y yo quisiera, además, destacar aquí que me parece una pena, y esto nos ha venido ocurriendo en la Ciudad de México, pareciera que no se pudiera hablar del gobierno del Distrito Federal, pareciera que no se le pudiera cuestionar en temas que son cruciales para todos, como lo es el tema de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia. ¿Por qué un exhorto? ¿Por qué un exhorto después de muchos hechos que hemos estado viendo en la Ciudad de México? Y sí reitero, sin estrategia, o por lo menos los ciudadanos hoy no contamos, no conocemos esa estrategia del gobierno actual, del gobierno de Miguel Ángel Mancera. También, senador, pareciera que desconoce las cifras que su mismo gobierno, que la misma Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha dado a conocer, y diversas instituciones también. El índice delictivo hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo ubica al Distrito Federal como una de las 10 entidades del país donde la inseguridad afecta más gravemente a los habitantes. De 8 delitos considerados de mayor impacto, los capitalinos nos vemos severamente afectados en 6 de ellos: robo de vehículo con y sin violencia, robo a peatón con y sin violencia, lesiones con arma blanca y extorsión. El nivel de impunidad en la Ciudad de México: 75% de los casos de homicidios, los culpables quedaron impunes. México evalúa, elaboró un ranking de homicidios dolosos y cuántos de ellos terminan siendo sancionados, es decir, que los culpables sean juzgados. En 2010, en el Distrito Federal, de 1,061 homicidios, solo en 264 hubo castigo. Solamente terminan sancionándose el 1.5% de los delitos denunciados. El 98.5% queda impune. Senador, sin duda alguna, usted vive en otro Distrito Federal, en un Distrito Federal que aquí desconocemos los capitalinos, porque pareciera que su realidad es otra. Feminicidios, un tema tan delicado y tan doloroso. El homicidio de 2000 a 2010 en el Distrito Federal ha crecido en 7%, pero solamente el homicidio en mujeres creció 18.2% según datos del INEGI, es decir, más del doble en solo 10 años. Somos la sexta entidad con más feminicidios en este país. El costo de la inseguridad, según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el Distrito Federal anualmente pierde el 40% de su presupuesto de egresos por la inseguridad, lo que es equivalente al 2.5% del PIB, o a que cada capitalino pierda al año 5,600. Esa cifra aumentó 10% en un solo año, de 2008 a 2009. Pudiéramos hablar también de los reclusorios de la Ciudad de México, reclusorios costosos, plagados de corrupción e inservibles. Por cada recluso, los capitalinos pagamos en su manutención entre 35 y 40 mil pesos al año. En las cárceles todo se vende, como a veces ocurre en las mismas tribus de su partido. Espacios, los pases de lista, la comida, teléfonos, televisiones, las drogas. No existe un esquema de verdadera readaptación.
Pudimos constatarlo hace unas semanas en un video que se expuso ante los medios de comunicación que daban a conocer la triste realidad en la que se vive en las cárceles de la Ciudad de México. Yo les pregunto al día de hoy, ¿hemos visto una estrategia para combatir lo que está ocurriendo en las cárceles del Distrito Federal? Senador, sin duda alguna vivimos en realidades muy distintas. Por eso nos atrevemos a presentar este exhorto para que el gobierno del Distrito Federal haga un planteamiento en materia de seguridad pública. 23 homicidios en 3 días, por supuesto que nos preocupan y nos ocupan. El Distrito Federal además es sede de los 3 poderes. Todos los que estamos aquí vivimos en el Distrito Federal, aunque de manera esporádica tengan que acudir a sus estados, vivimos en el Distrito Federal, hacemos política en el Distrito Federal y claro que nos preocupa y nos ocupa que hoy no veamos una estrategia seria por parte del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera. Es cuanto, presidenta. Gracias.